piso de silencio. Los Realejos. Miss Norte. En Canal Díaz Televisión somos muy noveleros. Nos hemos venido hasta las instalaciones del Loro Parque, en la ciudad turística de Puerto de la Cruz, para vivir la presentación de Miss Norte 2019. 23 candidatas desfilarán el próximo 1 de agosto en la Plaza de San Agustín, en el municipio tinerfeño de Los Realejos. Nosotros hoy les vamos a mostrar cómo se vive la jornada de presentación de las candidatas. Buenos días, gracias a todos por estar aquí. Hoy presentamos un año más en Loro Parque a nuestras candidatas de Miss Norte, que este año son 23, en un acto que tendrá lugar el próximo jueves día 1 de agosto en la Plaza San Agustín de Los Realejos, una gala que está enmarcada dentro de las fiestas del Carmen de este municipio. Quiero hacer una serie de agradecimientos, como todos los años, a nuestras empresas y a las instituciones públicas que participan, que son las siguientes: Ayuntamiento de Los Realejos, Ayuntamiento de Santa Cruz, Ayuntamiento del Rosario, Ayuntamiento de Tegueste, Ayuntamiento de Tacoronte, Ayuntamiento del Sausal, Ayuntamiento de La Matanza, Centejo, Ayuntamiento de La Victoria, Centejo, Ayuntamiento de Santa Úrsula, Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Ayuntamiento de La Orotava, Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, Ayuntamiento de La Guancha, Ayuntamiento de Icó de los Vinos, Ayuntamiento del Tanque y Ayuntamiento de Garachico. Y en cuanto a empresas privadas, por supuesto, a Grupo Loro Parque, Autoinsular Citroën, Siam Park, Hotel Botánico, Restaurante Brunelli, La Isla Beach, Océano Combustibles, Francachela, Café Goyano, Ser Brillante, La Cueva Gráfica, Alexis Santana, Dolores Cortés, Clara Castel, DJ Peluqueros, Asociación de Vecinos Barrio Nuevo, Viña Nava de La Laguna, HD Producciones, Restaurante Mama Rosa, Febles y Rodríguez, Abogados y Soy Digital. Y en cuanto a nuestros medios de comunicación, recordar que esta gala se emitirá en exclusiva a nivel regional a través de Mírame Televisión, y también colaboran Grupo Diario de Avisos, Canal 10 Televisión, Sanadú Radio y Marcha FM. Nada, muy buenos días a todos y a todas. Yo reitero esas palabras de agradecimiento a todos los medios de comunicación que han decidido acercarse hasta este particular emblema como es Loro Parque, que nos falta cada año a esa edición de Miss Norte. Es todo un honor para nosotros estar hoy aquí como municipio anfitrión, y especialmente para mi persona. Me estreno en política, me estreno en área, y me estreno también pues contribuyendo a un certamen consolidado con décadas de trayectoria como es Miss Norte. Todo un honor para el municipio de Los Realejos recibir a esas 23 aspirantes de la comarca norte de la isla, y pues ser, como decía, el municipio anfitrión. Es cierto que certámenes de este tipo pues suponen un aliciente a la vida pues normal de los diferentes pueblos de esta isla especialmente, y en el caso de Los Realejos pues pone el broche de oro a lo que son nuestras fiestas del Carmen. Este año especialmente, cuando se cumple ese 20 aniversario de que es la administración local quien se encarga pues de la promoción y dinamización de las celebraciones. Y como digo, Miss Norte pondrá el broche de oro a esas celebraciones el próximo 1 de agosto, celebraciones marcadas por esa fiesta cubana, por esa fiesta de los vinos, también, como no, por esas elecciones de reina y princesa del mar infantil y adulta, y como no, de esa parte también devocional a la Virgen del Carmen, con esas 4 visitas en el día de su onomástica, esa visita a la carrera, este año 40 aniversario, y también ese hito como es la procesión de los marinos. Y vamos más allá, e incluso pues pretendemos que un certamen como es Miss Norte pues contribuya también a potenciar el comercio local, y es por ello que, ya lo habrán visto en cartelería, para la adquisición de las entradas pues avalamos de nuevo esa campaña de contribución a los comercios con corazón de nuestro municipio, esas 5 zonas comerciales donde por la compra superior a 10 euros pues podrán obtener muy fácilmente su entrada para el certamen, acudiendo a la Casa Municipal de la Cultura en horario de 9 a 1 del mediodía,
pues donde estaremos allí dispuestos para hacer la entrega de cuantas invitaciones sean necesarias. Como ven, un binomio bastante interesante. El certamen llega a Los Realejos para contribuir una vez más a potenciar sus fiestas, a promocionarlas en el exterior, todo un referente en la comarca, y también pues a dejar ese ingreso en el comercio local. Así que poco más me queda que agradecer a todas y cada una de las candidatas, a los municipios y empresas que han colaborado con este certamen, agradecerles que se hayan acercado a nuestra casa, a Los Realejos, a conocerlo, a disfrutar, a mostrar al mundo todo nuestro potencial. Y nada, sin más, les emplazo a ese próximo jueves 1 de agosto a la Plaza de San Agustín, a ese colofón de nuestras fiestas del Carmen, a disfrutar como marca de este certamen Miss Norte. Muchas gracias y les cedo la palabra a la compañera de turismo, Carolina Toste. Buenos días a todos. Bueno, pues qué duda cabe, ¿no?, que el municipio de Los Realejos sea un espacio importantísimo, un municipio referente en cuanto a nuestros espacios naturales y en cuanto a nuestra gastronomía. Como no, llevamos haciendo una apuesta firme por nuestros productos locales y por nuestra gastronomía en particular. Y bueno, esto es una oportunidad única la que nos brinda la organización del certamen Miss Norte, a la cual estoy profundamente agradecida, tanto yo como concejala de turismo como este grupo de gobierno en general, por darnos esta oportunidad y seguir trabajando en esa tarea en la que estamos haciendo de verdad un trabajo incansable por seguir promocionando nuestro municipio en esa línea. No me queda más que agradecerles y de invitarles también para que sigan conociendo pues todo nuestro potencial, todo nuestro turismo interior, todos nuestros espacios naturales, como le venía diciendo, nuestros miradores, nuestra Playa del Socorro, que es, como dice nuestro alcalde, la Niña Bonita, también nuestra pista de despegue de parapente, que la verdad que es única en el norte, y desde donde también potenciamos esa marca que tenemos de Forest Pirian, que son los cuatro elementos que nos ponen en valor cada año, ¿no? Pues nada, agradecerles a todos, como le digo, la organización del certamen de Miss Norte, y nada, les invito a que descubran Los Realejos, sin ninguna duda no les va a dejar indiferente. Gracias a todos. Miss Norte para mí ha sido mucho más que un simple certamen de belleza, ya que me ha proporcionado aprendizaje y experiencia como director artístico en los últimos 5 años, y que desde hace 3 me ha hecho mucho más visible en el mundo de la moda, puesto que me ha dado la oportunidad de que la marca Alessi Santana vista a un certamen al completo, solo ha ocurrido esta vez en Canarias. Para mí, las 24 aspirantes lucirán un diseño sofisticado y elegante, sin perder un ápice de sensualidad y vistosidad. Esta es un diseño pensado, ideado para esta edición celebrada en Los Realejos. Buenos días a todos y a todas, gracias por estar aquí. Y bueno, como Miss Norte 2018, pues tengo que destacar que este certamen ha sido pues el que ha marcado la diferencia en aquellos que he podido participar. Todos tienen sus cosas positivas, pero bueno, Miss Norte ha sido sin duda el que mejor experiencia ha aportado, el que mejor trabajo en equipo tiene, el que para mí considero la mejor organización y equipo de profesionales. Y nada, encantada de estar aquí este año de nuevo acompañándolas, y toda la suerte del mundo a las 23 compañeras que lo disfruten, que no se van a arrepentir de esta gran experiencia. En Canal 10 estamos viviendo una jornada especial con todas las candidatas a esta edición de Miss Norte en este año 2019. Vamos a saludar a varios grupos de ellas para que nos cuenten sus impresiones. Hola, chicas. Hola, hola. Bueno, ¿cómo llevan el concurso hasta este momento? Bien, genial. Bien, ¿qué actividades han hecho? Pues cosas divertidísimas, como visitar bodegas, por ejemplo. Sí. Y estamos en el Loro Parque y próximamente haremos actividades muchísimo más divertidas. ¿Ya han hecho las sesiones de coaching con Priscila? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué han aprendido de ahí? Súper bien. Fue muy emotivo. Me paso por ahí, chicos. ¿Y qué destacarían del concurso? ¿Es la primera vez que están ustedes en un concurso de estas características?
Bueno, para mí no es la primera vez, pero es una experiencia que me estoy llevando a lo grande, es increíble. O sea. ¿Y qué destacan ustedes sobre esto? ¿Están muy pesados en Miss Norte con esto de tallas y todas esas cosas? No, ¿O les están enseñando siempre otras pendientes cosas, a nosotras. ¿No? Sí, siempre pendientes a nosotras. Bien. ¿Y cómo tienen los ensayos ya de la gala? Por ahora solo me llevamos uno, pero... ¿Uno? Bien, pero bien, cañero, sí, siempre bien, a tope. Bueno, chicas, pues nada, denle un saludo a todos los telespectadores de Canal 10 que estarán en este momento, en el norte y en el sur, viéndolas, ¿vale? Bueno, un saludo. Miss Norte. Pues son más las protagonistas que están hoy aquí en el Loro Parque, en el Puerto de la Cruz, ciudad turística de Puerto de la Cruz. Chicas, ¿cómo llevan lo de los nervios? Bien. Controlados, controlados. Por ahora bien. Todavía nos queda bastante, pero todavía bien. ¿Les está gustando esto de Miss Norte? Sí, muchísimo. Sobre todo las experiencias que se viven y los sitios que visitamos y las compañeras, por supuesto. Claro, se han ido conociendo todas. Sí. ¿Se conocían de antes, de atrás? No. No, ninguna. O sea, que están haciendo equipo ahora en este momento. Exactamente. Totalmente. Muy bien, déjenme que me cruzo, chicos. Ahora hablamos con ustedes, chicas. Bueno, ¿y qué destacarían ustedes de la experiencia de Miss Norte? ¿Qué es lo que más te ha impactado? Pues todas las excursiones que hemos hecho y que nos quedan por hacer. Claro, guay. ¿Y sobre el curso de coaching? Que fue increíble, aprendimos un montón y la verdad que fue increíble. ¿Se les ha quitado un poquito el miedo a eso, el miedo escénico, el pánico escénico? Sí, sí, además te ayuda mucho a nivel personal y hasta profesional, porque es que te decían cómo tenías que trabajar en equipo, cómo formar un buen equipo y a nivel pues personal pues también te adquieres muchas cosas. Claro, o sea que al final te sirve para el resto de la vida, no solo para el certamen. Claro, claro, claro. Bueno, chicas, ¿y ustedes recomendarían esto? Por supuesto, sí, muy divertido. Vale, pues nada, me queda que le hagan un saludito, que le manden un saludito a los telespectadores de Canal 10, ¿vale? Pues venga. Bueno, adiós, gracias. Miss Norte. Continuamos en las instalaciones del Loro Parque, en la ciudad turística de Puerto de la Cruz, y saludamos ahora al tercer grupo de candidatas de esta edición de Miss Norte en su 2019. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, ¿cómo han llevado el certamen hasta este momento? Bien, divertido. Bien. Todo. Sí. Yo me lo he pasado increíble. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Las actividades, sobre todo. ¿Ah? Por ejemplo, venir aquí. Y supongo que han hecho el curso de coaching, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? Yo creo que ha sido la experiencia más motivante, más importante con respecto a el resto de cosas. Salen ustedes, entiendo que con la autoestima subida después del curso de coaching, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, ¿se esperaban ustedes que un certamen de belleza fuera de esta manera? Sí. Sí. Bueno, en realidad... ¿Han tenido experiencia con otro? Totalmente distinto, ¿sí? A lo que... Yo he podido comprobar, sí. Ha sido muy bien. ¿Y qué actividad es la que destacaría de lo que han hecho hasta este momento? A este momento, pues hoy el Loro Parque ha sido bastante entretenido, divertido, y próximamente tendremos más actividades que seguro. ¿Han hecho rutas y todas esas cosas o todavía no? Sí, por los realejos. Sí. Muy bien. Bueno, chicas, ¿y a ustedes qué les parece estar viviendo el certamen de esta manera y desde dentro? ¿Se lo esperaban así? La verdad que no, para mí está cumpliendo las expectativas más que de sobra. Siempre había escuchado que se vivía muy bien, con mucho compañerismo, las actividades eran muy interesantes, hacían bastante formación, pero la verdad que desde mi punto de vista está cumpliendo las expectativas más que de sobra y estoy muy contenta de poder participar. Chicas, y eso de que se llevan amigas y todo ¿eso es cierto? Porque esto me lo cuentan a mí todos los años, ¿eh? Yo me lo creo, pero ¿cómo convencemos al público? Yo creo que sí, porque la clase de coaching nos ha ayudado también a unirnos mucho más. Claro. Y tener más confianza entre nosotros. Y claro. Se puede forjar y a conocernos mejor. Porque no se conocían, ¿verdad? No, de nada. De nada, de nada. No. Ahí las chicas, pero al final, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ahora grupito. Chicas, mucha suerte con lo que les queda de certamen y yo ahora les pido que le manden un saludo a los telespectadores de Canal 10, ¿vale? Chao, chao, chao. We'll be right back.
organización del certamen Miss Norte, por darnos la oportunidad de seguir promocionando nuestros espacios naturales, nuestra gastronomía también y nuestros productos locales en particular, a todas esas personas que quieran acercarse hasta el municipio de Los Realejos este próximo 1 de agosto y bueno, tiempos venideros, para que conozcan el municipio de Los Realejos en particular. Tiene una riqueza fantástica, la verdad que la madre naturaleza nos ha brindado esta oportunidad, ¿no?, de tener tantos espacios bonitos, y la verdad que no les va a dejar indiferente a nadie, a todas las personas que se quieran acercar hasta el municipio de Los Realejos. Nosotros apostamos por lo que es el turismo local, el turismo interior, y bueno, pues invitarles a todas las personas de la isla de Tenerife que descubran Los Realejos, no les va a dejar indiferente, ya se los digo de antemano, tenemos muchas cosas bonitas y muy buenas, así que quedan todos invitados a descubrirnos. Nada, en primer lugar, gracias a ustedes por posibilitarnos estar presentes en este día tan especial para Miss Norte, como es esa presentación oficial de candidata. Y nada, pues ya lo reiterábamos antes, en Los Realejos pues siempre hemos pretendido que todo este tipo de certámenes contribuyan a potenciar también nuestro comercio local, y es por ello que, y unidos a la marca en Los Realejos Comercios con Corazón, pues simplemente por la compra de 10 euros y accediendo hasta la Casa Municipal de la Cultura podrán acceder a recibir su entrada para el certamen, que tendrá lugar ese jueves 1 de agosto en la Plaza de San Agustín, con el ticket de compra muy simple, y reciben su entradita. Pues ambas partes han sido grandes experiencias, bueno, ¿no? Yo como candidata, como Miss Norte, yo como candidata y ahora parte de la organización. Desde las dos maneras ha sido, bueno, increíble y maravillosa. Tan solo hay que ver las actividades que hacemos y bueno, hay que ver el grupo de candidatas que son amigas, no son candidatas ni son competencias, simplemente se han hecho amigas. Y es que hay que decir que las actividades que tenemos en Miss Norte, pues al final fomenta eso, ¿no? Que ellas hagan amistad, hagan compañerismo, y eso se nota luego el día de la gala. Hombre, por supuesto, nada más hay que ver incluso la presentación, el buen rollo que hay entre ellas, y bueno, el curso coaching, no hay que olvidarlo, que fomenta eso, no la competición, sino el trabajo en equipo, que al final es muy importante, no solo para este certamen, sino para el día a día, para ellas mismas. Y bueno, al final yo creo que Miss Norte no es un certamen, es una experiencia. Sí, pues sí, sí. Yo siempre lo digo, el otro día tuve la oportunidad de hablar a las candidatas y también se los dije, que ganes o no ganes, lo que te vas a llevar es la experiencia, porque eso se lo van a llevar las 23 candidatas. Les invitamos a Miss Norte el próximo 1 de agosto. Pues hasta aquí, lo dejamos. Llegamos al final de este reportaje especial de la edición de Miss Norte 2019 aquí en Canal 10 Televisión, a través de la TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife, también a través de nuestra página web www.canal10tv.es. Estaremos muy pendientes en esta televisión de todo lo que suceda en este Miss Norte de 2019. Nos vemos muy pronto aquí en Canal 10. Mi paraíso de silencio. Los Realejos. Miss Norte.